Bueno, lo de María Patiño va a traer cola porque todo el mundo, pues claro, está cabreado a Antonio David, está sobre todo muy cabreado a Albert Domènech por llamarlo mentiroso en una cosa que además se ha demostrado con papeles, porque él ha demostrado el auto donde lo pone, donde se dio, como el propio abogado de María Patiño también es el que ha hecho como un audio. Y bueno, y que es algo que está, también lo confirmó, como ya dijimos, Antonio David Flores, de que eso es verdad, de que le han pedido para que se celebre el juicio, tiene que dejar una fianza de 120.000 euros, que eso suele pasar, que a veces tienen que dejarse fianzas, pues para llevar ese juicio a cabo, ¿no? Y Albert Domènech, pues muy cabreado, pues hoy ha estado explicando y diciendo que bueno, que esto de que llama mentiroso a quien llama mentiroso, y que cuando una persona llama mentiroso a alguien, lo más normal es que diga a qué. Si llama mentiroso a la noticia de que le han pedido la fianza, si no es verdad que ella dijo todo lo que dijo de Antonio David, a qué en realidad es lo que llama mentiroso. También Federico Los Santos, Jiménez Los Santos, también se ha pronunciado sobre esto y bueno, que es lo mismo, ¿no? Que María Patiño ha metido la pata y bien grande llamando mentirosos a todo el mundo y la que miente es ella. Mintió en el primer momento en cuanto dijo o se lo hicieron decir o ella sabrá qué explicación va a dar, pero que ella dijo muy clarita que había visto con sus propios ojos y que habían cintas grabadas de cómo Antonio David pues había puesto los carteles aquellos de maltratador. Cómo un padre va a poner unos carteles en el camino en el que va a salir una niña que a lo mejor tenía 8 años para que su hija vea cómo su padre lo están poniendo de maltratador. Eso sería de una persona sin corazón y sin nada. Y lo que sí tiene claro, ha demostrado Antonio David a día de hoy, lo que más se ha visto claro con él, que como padre no le puede decir nadie nada ni meterse con él, ¿no? Se ve que el abogado de María Patiño está diciendo que, o hablando con Juana Morillas en su canal, pero como que decía que una persona que haya puesto una querella contra María Patiño, eso no significa que vaya a prosperar. Luego dice que él puede pedir 120.000 euros, que es lo que en realidad le pide Antonio David a María Patiño, pero que no quiere decir que el juez se los vaya a conceder. Cosa que en ningún momento se ha dicho de que sea Antonio David el que se ha pedido 120.000 euros o que le tiene que dar 120.000 euros. Es que esto lo están como cambiando, ¿no? Porque ha sido el juez el que ha solicitado esa fianza. No es que la hayan pedido nadie ni nada y que la tiene que depositar en menos de 24 horas, creo, en el momento en que reciba esta notificación María Patiño, hasta en el momento que salga el juicio. Si sale el juicio y como según su abogado lo gana, pues le devolverán el dinero. Si lo pierde, pues eso, más los gastos de costas y más toda la historia, las va a tener que pagar María Patiño. Pero bueno, que María Patiño le cuesta aceptar cuando mete la pata, le cuesta aceptar que miente, le cuesta aceptar que ha metido la pata, pero grande, y además que le pone bien clara también en el parte de que le han enviado que si no deposita ese dinero, pues se le embargará en sus bienes hasta llegar hasta esa cantidad. Entonces, ¿dónde está toda la mentira, María Patiño? ¿Y tu abogado? ¿Dónde? ¿Quién miente? Lo fácil que sería, María Patiño, y si quieres librarte de todo esto, es que pidieras perdón, que dijeras que, o te hicieron que dijeras esa noticia, que te obligaron, o que te has equivocado, o cualquier cosa, y no, desde luego lo que yo creo es que estás muy mal asesorada con este abogado, que ayer antes entró a hablar en otro canal, como para decir todas esas cosas que ha dicho. Y como que al revés no te van a ayudar en nada. O es verdad o es mentira. Si es verdad, es lamentable. Pero un juicio de un día para otro me sorprendería. Y si es mentira, es la peor canallada, la peor mentira. Mira que se han dicho mentiras en televisión, pero esta es la peor. Porque teniendo una hija, 8 años tenía entonces la hija de Antonio David, decir que el padre va poniendo notas falsas para que luego la hija las vea, porque era camino del colegio.
Y decir que ha habido un juicio y que sea mentira, bueno, esto se le van a caer los palos del sombrajo. Y saca Albert Domènech en La Vanguardia una noticia diciendo ya la fianza que le han puesto antes del juicio. Porque, bueno, es precondenada. 120.000 euros, ¿eh? 120.000 euros, mal, que no está mal. Para abrir boca no está mal. Puede ser peor, ¿eh? Puede ser peor. Bueno, y sobre todo que va a haber un juicio, es que además, por lo penal, Federico. Y ella saca entonces una nota diciendo lo que dice La Vanguardia sobre mí es absolutamente falso. Vamos a ver, lo que dice La Vanguardia es que te han puesto una fianza de 120.000 euros, que es absolutamente cierto. Lo que dice Domènech, que tú dijiste, es absolutamente cierto. Lo hemos visto todos, lo hemos comentado en su día. Es una barbaridad. Pero como pocas, yo creo que casi ninguna, en un momento en que había que linchar a este tío. Y como había que lincharlo, valía todo. Hasta inventarse, poner, es que de verdad no me cabe en la cabeza. Hay gente muy mala que inventa cosas. Yo no sé si lo inventó ella o se lo contaron. Pero ella lo hizo propio. Ella dijo que había visto esas imágenes de Antonio David poniendo los carteles. Es que todo lo dijo ella. Es un delito de injurias. Y de todas formas, bueno, es que no hay por dónde cogerlo. Y va y dice que La Vanguardia miente. ¿Pero cómo que miente? Primero, está dando un hecho judicial indiscutible, que es la fianza que te han puesto. El abogado que tenía el auto, o sea, que tiene la llegada del auto. Los autos te llegan normalmente el 99% de las veces por parte de las defensas. Siempre. O sea, que está claro que siempre hay alguien interesado en filtrarlo. Y él hablaba de hechos. Bueno, María lo negó. A ver, muchas veces a lo mejor es que ni su abogado le ha comunicado al 100% todo lo que hay, o todavía no les ha llegado la notificación, o a lo mejor es una forma de coger, a ver, la letra pequeña, porque lo que se habla es de que en 24 horas tienen que entregar la fianza. En 24 horas, una vez te llega la notificación. Entonces, a lo mejor lo que quieren decir es que todavía esa notificación oficial... Pero bueno, el auto está ahí, sí, y si no, no ha llegado, ha llegado. Bueno, pues ya te llegará mañana. 15 días como hay huelga, no, y como hay huelga en la justicia... Bueno, es que luego mismo, estamos con la huelga de los... ¿Se atreverá María Patiño a dar la cara y decir y explicar? Porque como ahora, bueno, claro, ella dirá que como no puede hablar, pero bien habla por otros medios, por el veto que tienen, que no pueden nombrar a Antonio David en su programa, pues se supone que por eso está calladita. Pero vaya... Igual que hablas por tus redes sociales y por los demás sitios, pues habla, explícate y a ver si sigues mintiendo lo que está muy claro, porque más claro no se puede ver. Dejar comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.